El desafío de la Universidad Nacional de Córdoba al hacer extensión es la de propiciar el intercambio de saberes entre ella y los pueblos indígenas sin prejuicios ni preconceptos. Los pueblos indígenas, a su vez, pueden aportar sus saberes ancestrales que tienen que ver con la alimentación, la vinculación al ambiente, a la madre tierra, a la manera de resolver conflictos, al respeto al cuerpo y a las personas, por su alineamiento con los derechos humanos universales, dada su experiencia de haber sufrido todo tipo de violencia, desde la discriminación, la invisibilización, la pérdida de sus tierras, entre otras, desde el comienzo de la conquista y la invasión de sus territorios. La extensión no da la palabra. Si así fuera, estaría reproduciendo nuevas formas de discriminación. Lo que sí debe hacer es jerarquizar la palabra del otro, excluido y silenciado históricamente. Debe facilitar la circulación de la palabra permitiendo de esta aportar e interpelar las formas de construir y comunicar conocimientos. Por último, pienso que la extensión debe ayudar a la interculturalidad en una sociedad pluricultural como la nuestra, descolonizando los pensamientos y las prácticas, teniendo así un efecto positivo sobre los miembros de las comunidades y en los docentes y estudiantes indígenas que cada vez tienen más presencia en los claustros universitarios, porque de esta manera estamos reforzando su identidad. Cuanto más cerca estemos de un modelo de sociedad intercultural, mejor sociedad construiremos entre todos. Hola, buenas tardes. Un saludo cordial al equipo editorial de la revista Extensión. Agradecido de haber participado aquí. Mi nombre es Víctor Vargas Inostroza. Quiero resaltar de cuáles son los aportes y los desafíos de hacer extensión con pueblos indígenas. Desde mi trabajo de campo con comunidades mapuche, consideré importante no romantizar, buscar un horizonte en común, en escucha, en permanencia, en estar allí, también estar acá cuando uno implica el viaje entre las ida y vueltas. Eso lleva a generar aportes al campo de conocimientos y a la formación de uno como profesional y como estudiante, siguiendo el linaje de la pregunta 2. Es importante también considerar este proceso de formación de uno y que en ese proceso de formación en la antropología me implica no atender a la pregunta 3, en dar la palabra a sujeto históricamente silenciado, sino como nosotros podemos ser lo más sinceros posible en escribir sus formas de ser en el mundo. Muchas gracias. El desafío de pensar la extensión universitaria en y con pueblos indígenas implica el reconocimiento de los designios del modelo civilizatorio moderno colonial que nos ha producido como sujetos en este territorio. El trabajo con comunidades indígenas no implica darles la palabra, implica habilitarles espacios para que tomen la palabra. Las comunidades indígenas han dado muestras de su capacidad de agenciamiento. En el artículo que escribimos con el licenciado Franco Geslin y la doctora Nuria Rodríguez, retomamos una experiencia de trabajo de energía, hábitat y comunidad indígena en el Cocal, en el Chaco salteño. Allí, la experiencia nos ha permitido reflexionar sobre las formas más recomendables de generar políticas públicas interculturales como las más idóneas para pensar el hábitat en espacios y en territorios con diversidad cultural. El desafío de hacer extensión con y en pueblos indígenas es relevante ya que desarrolla y afianza vínculos mucho más democráticos y solidarios. Por otro lado, los conocimientos de los pueblos indígenas son relevantes en extensión y en la formación de estudiantes, ya que nos acercan a un mundo diferente a Occidente, a otros pensamientos y a otros conocimientos que ponen en disputa y en tensión la matriz en la que fuimos formados, que es la matriz occidental. Por otro lado, y por último, dar voz a quienes fuimos silenciados históricamente es sumamente significativo, ya que son pocos los espacios donde seamos escuchados de manera atenta, sin prejuicios, y donde no pongan en duda nuestros conocimientos, nuestros pensamientos y nuestra identidad. La problemática de los pueblos originarios, como también la de los afrodescendientes y la de muchos otros colectivos históricamente olvidados en América Latina y el Caribe, no puede estar solo en la agenda de la extensión universitaria. Tiene que ser transversal a todas nuestras actividades y a todos nuestros quehaceres.
debemos comenzar por desterrar de nuestras casas esta práctica de replicación del racismo y un etnocentrismo europeizante que no se condice ni con nuestra historia ni con nuestro presente. Solo así, haciendo de la universidad un motor de transformación cultural de nuestra región, es que vamos a poder entre todos y todas pensar en generar un nuevo futuro de buen vivir, no solo para la región, ¿por qué no también para todo el mundo? Bueno, uno de los desafíos de trabajar con las comunidades indígenas en Córdoba es que no son un homogéneo y que están dispersas geográficamente. Asimismo, no todos participan del Consejo de Pueblos Indígenas, entonces por momento uno no trabaja con los pueblos indígenas de Córdoba, sino que trabaja tal vez con algunas comunidades. Con respecto a los aportes que ellos nos pueden hacer aportes a la comunidad universitaria, porque ellos nos aportan otra cosmovisión, otro tiempo, otra historia. Con respecto a los diálogos que podemos tener con las comunidades indígenas y que hemos tenido con las comunidades indígenas a lo largo de la historia, han ido cambiando. No es que ellos no han tenido voz, sino que tal vez nosotros no hemos sabido escucharlas o ellos no han querido dialogar con nosotros. Creo que eso va cambiando en una relación de confianza, en un trabajo mutuo y con la creación de agendas de trabajo conjuntas. El equipo de arqueología del extremo sur de las Cumbres Calchaquíes viene trabajando desde hace casi una década con la comunidad indígena de Aita, de Tafiel Valle y Anfama. Estas comunidades ocupan territorios que fueron neurálgicos para el poder colonial y las élites terratenientes de Tucumán. Son numerosos los desafíos que se presentan cada año y el principal es trabajar en tener a disposición nuestros conocimientos científicos para los objetivos específicos de la comunidad, que en general están vinculados con la lucha por la identidad y la recuperación del territorio. Podemos remarcar tres desafíos principales. Uno es identificar las problemáticas que aquejan a la comunidad, transformar nuestros saberes en herramientas de empoderamiento relevantes, traducir los resultados científicos a discursos y a acciones apropiables por los comuneros y comuneras. Los aportes del conocimiento de la comunidad de Aita son centrales en la generación de proyectos de extensión, ya que son ellos los que conocen a fondo las necesidades de la localidad. En cuanto a la formación de los estudiantes, el conocimiento ancestral les permite acceder a otras cosmologías del mundo, a otras realidades, a deconstruir numerosos preceptos que traemos desde lo académico y que asumimos como dados. En referencia a la última pregunta, esto es, ¿qué implica dar la palabra a sujetos históricamente silenciados? Creemos que en realidad nosotros no le damos la palabra. Ellos se la apropian en su lucha y nosotros solo somos convocados como una herramienta más en la necesidad de alcanzar sus objetivos. Extensión universitaria en y con pueblos originarios, para mí, a mi entender, sería la posibilidad o es una posibilidad de diálogo intercultural, de encuentro realmente. Es un terreno poroso en que las universidades se pueden permitir nutrirse de otras culturas. Y es un momento y un tiempo de replanteo que el saber no le pertenece a nadie, por más académicos que sean. Nos pertenece a todos los seres humanos, seamos de la cultura que seamos. Nuestro proyecto de extensión se centra en el mapuzungún, lengua históricamente silenciada. Sin embargo, no fue desde el espacio universitario que se planteó la demanda, sino que la misma fue solicitada por las organizaciones y grupos que llevan adelante el proceso de revitalización lingüística. Y en este sentido, esto fue un pedido solicitado por la diversidad de actores que convergen en estos espacios, ya sea adultos, niñes, cualquiera que se reconozca dentro de este proyecto político y espiritual.